yo comencé a los 7 años a estudiar acordeón. Así que desde ahí hasta ahora no he parado de estudiar, tratando de aprender, lo cual es infinito. Así que estoy corriendo atrás de lo imposible. Pero estoy estudiando y nada, y a través de los años pertenecí, fui parte de diferentes agrupaciones y diferentes propuestas musicales. Así que desde el acordeón, que tenía 7 años, pasando por el trío Fattoruso con mi padre y mi hermano en batería. Después, Shakers, Opa, diferentes. Viví en Brasil, fui sesionista, viví 8 años en Brasil, grabé, toqué con mucha gente, conocí muchas ciudades de este planeta gracias a haber viajado con estos grandes autores y compositores. Así que no paré, desde los 7 años aquí estoy. Y tocando entre nosotros, nada, estábamos como comiendo ñoques en casa, lo mismo, ¿viste? Una cosa muy cotidiana, digamos. Al mismo tiempo estuvimos separados muchos años. Yo de Osvaldo estuve, él arrancó para un lado, yo arranqué para otro, después nos volvimos a juntar. Después Francisco, mi hijo, creció y ahí otra vez trío Fattoruso, como 50 o 60 años después, trío Fattoruso con mi hijo en el bajo. Persigo el día o el día me persigue a mí, porque estoy todo el tiempo corriendo. Mucha gente me invita a participar en grabaciones, en pequeños recitales. Yo voy atrás del reloj y del almanaque, como todos nosotros. Yo me puedo morir ahora porque ya hice muchas cosas. Yo soy pianista y un soñador. Yo compongo cosas simples, estudio dentro de lo que puedo, progreso de la medida que puedo, no progreso, involuciono, yo ya ni sé. Pero mi pasión está intacta, es la verdad.